Tres cosas, tres atracciones que quizá no conocen de Xel-Há. Por favor, vean esto. Primero vamos a hacer el Sea-Trick, que es una escafandra. Luego vamos a hacer el Adrenalina. Y luego vamos a hacer el Zip-Bike, que es una especie de bicicleta de aire que cruza toda la selva. Oigan, la primera actividad que les voy a recomendar se llama Sea-Trick, que es, como dice aquí, su primer caminata bajo el agua. Les ponen una especie casi como de casquito, que es una escafandra, y les inyectan oxígeno por la cabeza. Son como casquitos de astronauta. Ustedes se los ponen en la cabeza y con esas mangueras azules les inyectan oxígeno, entonces bajan. Esa es la segunda actividad que les quiero recomendar aquí en Xel-Há, se llama Adrenalina, es una especie como de lancha a toda velocidad que se pone muy bueno, véanlo. Bueno, no sé si ustedes me están escuchando, pero aquí es el primer barco que me subo que está lleno de agua, vean, nada más, qué cosa. En la tercera actividad que les quiero recomendar se llama Zip Bike, que es una bicicleta que prácticamente está encima de una tirolesa, vean, ahí está el mecanismo, y ustedes van cruzando prácticamente encima de cenotes, de selva, de rocas, un lugar donde prácticamente no puede entrar caminando. Este recorrido es maravilloso porque pasan por la selva, pasan por las cavernas como ahorita, pasan por el manglar. Eso es lo que me gusta aquí en Quintana Roo, vean este árbol, cómo sale hacia arriba y aquí su raíz está prácticamente empotrada en esta roca caliza que tiene diferentes capas. Se dice que esto estuvo sumergido prácticamente bajo el mar durante muchos millones de años. Bueno, y ahorita vamos a cruzar un manglar aquí en Xel-Há. Vamos cruzando poco a poquito porque sí está bastante alto aquí, vean. Me voy a detener tantito para que vean un poquito qué agua tan cristalina y tan rica. Vean nada más, qué maravilla. Esta es una verdadera maravilla natural. Estamos en medio de la selva prácticamente aquí de Xel-Há. Y vamos pedaleando rápidamente en esta caverna aquí en Xel-Há. Se ve realmente hermoso este lugar. Vean, ahí hay una claraboya que es donde entra la luz prácticamente del sol. Allá arriba hay selva. Y nosotros vamos aquí pedaleando bastante a gusto para conocer un poquito más de toda esta zona cavernosa llena de cenotes. Vean qué hermoso lugar. Bueno, pues hasta aquí fue nuestro recorrido por Xel-Há. Aquí les dejo las redes sociales para que nos comenten lo que quieran. Y nos vemos en la próxima. Saludos.